Desde el Hipódromo La Rinconada y para todos los aficionados hípicos que nos siguen a nivel nacional a través de hípicosenlinea.com en su programa favorito, su micro informativo Hípicos en Línea TV, y nos acompaña nuestro buen amigo Wilmer Orellana. Por cierto, que la semana pasada, Wilmer, una raza en nuestros pronósticos, en nuestros regalos, esperando que la suerte nos siga acompañando, un factor que es determinante a la hora de realizar nuestras diferentes combinaciones. Triple jornada en el Hipódromo La Rinconada, el evento central del día, el República Bolivariana de Venezuela. Dejemos que sea el propio Wilmer Orellana, en nombre de Ana Los Amanes, criando campeones a nivel nacional, que nos indique sus informaciones abiertas en esta triple programación en el Hipódromo La Rinconada. Bienvenido, hermano. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Un saludo a toda esa gente que semana a semana está por ahí, por Hípicos en Línea, la mejor página de hipismo en Venezuela. Realmente un arrase el fin de semana pasado, los tres días de competencia, muchos ganadores, bueno, por la taquilla mucha gente, y bueno, eso es lo que se quiere. Gracias a Dios hubo la suerte, que es factor determinante. Bueno, este día viernes vamos a abrir en la altura de la sexta carrera, que es la, vendría siendo cuarta válida, la número 6 de White Queen, la de la casa, la de Lara Los Amanes de Noel Cuchic. Realmente va por su tercera victoria al hilo, y bueno, su condición es extraordinaria. La vimos esta mañana con el galopador Graviel Barrios, y bueno, inmensa. Realmente creemos que va a ser hay que guardarle el dinerito, ya que va a ser una de las grandes fijas este día viernes. Y bueno, a la altura de la séptima carrera del día sábado, quinta válida, el número 6, King Taos, el que conduce Richard Pérez. Realmente otro ejemplar que, por el tipo de carrera, sus enemigos, lo vemos totalmente sobrado. Creemos que se le presenta esta carrera, y bueno, y les va a ganar muy fácil. Y bueno, vamos a desearle suerte este día domingo en el tercer paso de la Triple Corona, el Estula Invasión, el entrenador Juan Carlos Ávila. Y bueno, único aspirante a la Triple Corona, como lo es el caballo Quick Money. Y bueno, varios rivales inscriben a la yegua, la de Mercedes, quien ganó muy bien la semana pasada, la del Estúal Bajo, la de José Carlos Gómez. Y bueno, bonita carrera se espera con la incursión del invicto Danzante. Bueno, será una bonita carrera, bueno, y que tengan mucha suerte todos los participantes. Vamos a indicarle a la altura de la décima carrera, la Copa Jig Dance, que tan solo 1100 metros. El caballo El Gran Soto, el número 6, vamos a ligarlo. Creemos que va a salir a perseguir muy de cerca al ejemplar Real Onofre, y bueno, y lo desplazará en los metros finales. Vamos a ver los regalos de nuestro compañero Eduardo Briceño. Y tiene la información de nuestro buen amigo Wilmer Orellana, y totalmente de acuerdo, Wilmer, con la yegua de White Queen el día viernes, una yegua que luce transformada, propiedad de Noel Cusí, el popular Poca Territa, Aras Los Amanes, criando campeones a nivel nacional. Nos dedicaba la victoria a nuestro buen amigo Noel Cusí a través de las diferentes redes sociales, y vamos a confiar en la calidad, en la condición que observamos esta tordilla de White Queen durante la semana, para indicarla con características de imperdible. El día sábado estaremos indicando una yegua que reaparece, una potranca que siempre hemos tenido en gran concepto, señorita Martina, la hija de Bolivariana. Bueno, seguimiento desde Lara, realmente un físico impresionante, buen trabajo por parte del entrenador Juan Carlos Ávila, le ha dado todo el tiempo necesario. Debutó ganando por vía de galope en la caballeriza de Germán Rojas, luego pues la pasaron a la caballeriza de Juan Carlos Ávila, cualquier cantidad de inconveniente físico, pero luce ahora al 100%, y yo voy a confiar en la calidad que tiene esta yegua, que para mí va a llegar rapidito a los mejores lotes del Hipódromo La Rinconada. Señorita Martina va a ser nuestra información el día sábado en el Hipódromo La Rinconada. El día domingo, Wilmer, el seguimiento con esta yegua, la de Fabiana, a la altura de la sexta competencia, un lote donde van a debutar varias potras de incluso buen pedigrí. Sin embargo, le hemos hecho seguimiento en los ajustes, en los briseos, a las yeguas que van a debutar, y realmente no hay ninguna que me llame la atención. Yo pienso que la de Fabiana tiene la ventaja, una yegua que ha llegado en tres oportunidades segunda, que está de turno, que mantiene una condición física envidiable, y vamos a indicarla con características de imperdible.
imperdible. La semana próxima pasada nos fuimos de 3-3 con nuestras informaciones abiertas, incluso indicando a la yegua Sarasota en contra de una de las grandes torres de la jornada, con un buen dividendo esta yegua Sarasota, esperando pues, Wilmer, que la suerte nos siga acompañando, un factor, como siempre lo digo, que es determinante a la hora de realizar nuestras diferentes combinaciones. Micro informativo que llega a todos ustedes cortesía del Centro Hípico Sportbook Flamingo Plaza, ubicado en Caracas, detrás del CENIAN de Plaza Venezuela. Respaldo y garantía con Néstor Odol, 3x2 en todas las bebidas, rica gastronomía, pasapalos por cuenta de la casa. En la subasta hípica, acumulados en todas las carreras, puede disparar en las nacionales, puede disparar en las americanas. Los esperamos en el Centro Hípico Sportbook Flamingo Plaza, ubicado en Caracas, detrás del CENIAT de Plaza Venezuela. En cuanto a los ejemplares próximos a reaparecer, le seguimos haciendo seguimiento a este ejemplar sobre aviso, que realmente lo estamos esperando, Wilmer, todas las semanas ejercita 62, 63, 64 y realmente no lo vemos inscrito, mantiene una condición física envidiable. Y yo creo que va a ser el regalo adelantado, más allá del seguimiento de los próximos a reaparecer, va a ser un regalo adelantado para todos los aficionados hípicos que nos siguen a nivel nacional. Donde lo vean inscrito, coloquen su dinero con total confianza. Otro de los buenos ejercicios del día sábado y que está, nos comentaba Juan Carlos Ávila, que van con miras hacia el clásico de los sprinters, pero que realmente ya lo veremos pronto en acción. Se trata del ejemplar Pedro Caimán, el día sábado el kilómetro en 62.4, en una condición física envidiable con Alejandro Astudillo. Ahí tienen pues ese seguimiento en cancha, el ejemplar Pedro Caimán, y sobre aviso por parte de Wilmer Orellana y este servidor Eduardo Briceño, el popular guardia. Y los que nos escuchan en el oriente del país, los invitamos a visitar el Centro Hípico El Pico Dorado, ubicado en la avenida Santa Rosa, Cumaná, Estado Sucre, bajo el aval del popular pollo Francisco Mata. Bueno, realmente atención de primera, la bellísima Pocahontas en el remate. Bueno, un bombón que camina, amigo Wilmer. Un saludo para la bellísima Pocahontas, para todo ese gran equipo allí en el Centro Hípico El Pico Dorado, ubicado en la avenida Santa Rosa, Cumaná, Estado Sucre, en el remate Francisco Centeno. Nosotros nos despedimos de esta manera. Wilmer, tu despedida para todos los aficionados hípicos, y que, como tú comentabas, me uno a ese saludo, por supuesto, deseándole muchísimo éxito a cada uno de los afortunados entrenadores, jinetes, personal de cuadra, a los diferentes aras que logran participar en lo que será el clásico República Bolivariana de Venezuela, tercer paso de la Triple Corona. Y bueno, la expectativa, todas las miradas allí sobre el ejemplar Queen Maní de la caballeriza de Juan Carlos Ávila, ganadores en el 2010 Waterjet, en el 2011 Irmaquiato, en el 2012 el ejemplar Chao, en el 2013 el ejemplar Turconi y el año pasado el ejemplar Mayroni. May Wilmer, tu despedida para todos los aficionados hípicos que nos siguen a nivel nacional. Bueno, gracias Eduardo. Recordando el número para la suscripción personalizada es el 0424-328-2117, 0424-328-2117. Bueno, y recordando la mensajería a través del 3666 con la letra R1, R2 y bueno, la palabra acumulado. Bueno, vamos a desearle esa suerte a todos los participantes en el tercero de la triple. Bueno, a esa opción que tiene la gente del Estudio Invasión, el entrenador Juan Carlos Ávila, de triple coronarse con el ejemplar Queen Money. Y bueno, a todos los participantes de la Copa, en la Copa Día del Veterinario, en la Copa Jig Dance, y bueno, todas esas personas que semana a semana están por ahí por la mejor página de IPIM en Venezuela, deseándoles mucha suerte y bueno, que se mantengan por aquí, por la mejor página de IPIM en Venezuela, como los hípicos en línea. Y la campeona Ninfa del Cielo lista para debutar en el hipódromo de Gulfstream Party. A través de las diferentes redes sociales, a través de Hípicos en Línea, estaremos pues muy pendientes para llevar la cobertura, para llevar la noticia del día exacto que estará reapareciendo, haciendo en este caso su debut en el hipódromo de Gulfstream Party bajo el entrenamiento de Oscar Manuel González, y toda Venezuela ligando, por supuesto, una buena actuación consentida de los hermanos Uzcategui. Y seguimos apoyando el deporte hípico a través de Hípicos en Línea.